La Hermética menciona que Dios le dio un regalo al hombre y a ninguna otra criatura del planeta, y este regalo es la mente y el habla. Si estos regalos son utilizados correctamente, no diferirán en nada de los inmortales. Luego dice que el habla es una imagen de la mente, y la mente es una imagen de Dios, pues el universo es mental, y en el principio era el verbo o la palabra, lo que significa que si Dios refleja la mente, y la mente refleja el habla, para cambiar cualquier circunstancia no deseada primero se debe cambiar el habla. Pero el habla no solo se limita a las palabras que salen de nuestra boca, sino que trasciende a dimensiones más profundas, como nuestras conversaciones internas, pues así como es adentro, es afuera. Ahora, una palabra es un sonido, sin embargo existen cuatro dimensiones o formas del sonido, pero en este video solo profundizaremos en dos de ellas. En primer lugar se encuentran los sonidos que podemos crear en el interior de nuestras mentes, los cuales producimos de modo inconsciente cuando tenemos conversaciones internas, ya sea cuando hablamos con nosotros mismos o cuando recreamos situaciones en donde hablamos con otras personas. Y como lo mencioné en el video anterior, estos sonidos internos son el medio por el cual nos comunicamos con las profundidades de nuestra psique o mente subconsciente, y es por esto que no deben ser ignorados, pues nuestra mente subconsciente es el verdadero algoritmo de la creación y siempre está escuchando nuestras conversaciones internas. La segunda dimensión es el sonido físico que registra nuestro sentido auditivo, el cual es definido por la ciencia moderna como un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, lo que significa que las vibraciones que forman las palabras son la energía materializada de lo que pensamos y sentimos en forma de sonido. Y en ese orden las palabras no son meramente herramientas de comunicación, sino también un medio por el cual interactuamos consciente o inconscientemente con el campo energético del universo. El término gramática se origina del latín grimorio, el cual se refiere al libro de encantamientos o hechizos. Por lo tanto, el simple hecho de construir una oración en nuestra mente equivale a elaborar una compleja fórmula que contiene energía, información y una intención de una determinada polaridad. Ahora, las palabras son uno de los recursos más poderosos e influyentes del mecanismo humano, pues son el medio principal por el cual se transmite el conocimiento, tanto de forma verbal como escrita, y además también es un medio por el cual expresamos el poder de nuestra voluntad a la existencia, y en ese orden pueden ser consideradas como un arma letal, pues una espada puede cortar el cuerpo, pero las palabras, ya sea de forma verbal o escrita, tienen su propio nivel de conciencia y el poder de penetrar en las profundidades de la psique de las personas y reprogramar su mente subconsciente tanto para bien como para mal. Sin embargo, cabe mencionar que el poder de las palabras se utiliza en su mayoría para despertar y esparcir el caos, y un claro ejemplo de esto es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cual comenzó por el poder de una serie de discursos con la intención de incitar al odio, y en ese sentido las palabras desencadenan acciones de la misma naturaleza que las emociones que las originan. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y en ese orden las palabras son vehículos que transportan intenciones en forma de energía que pueden tanto crear como destruir. Ahora, las frecuencias cimáticas que emanan de nuestras cuerdas vocales tienen un efecto directo en la matriz espaciotemporal y en nosotros mismos, pues estas componen códigos geométricos que alteran la composición molecular del agua, y como ya lo sabes, el planeta se compone de un 70% de agua, al igual que nosotros. Esto significa que toda palabra que sale de nuestra boca se extiende y tiene efectos más allá de nuestra percepción habitual, propagándose en el tiempo y el espacio con el potencial no solo de moldear nuestra propia realidad, sino de las personas que nos rodean e inclusive más allá, cuando son retransmitidas en cadena. Recuerda que todo lo que sale de nosotros en forma de intención regresa eventualmente a nosotros, y las palabras no son la excepción. Cabe mencionar que no es lo mismo utilizar una herramienta poderosa sin saber cómo funciona, a utilizarla de modo totalmente consciente, y en ese orden no es buena idea abrir la boca cuando nos invaden sentimientos intensos de ira o enojo, pues al hacerlo estas palabras se convierten en maldiciones que pueden penetrar en las profundidades de la psique tanto de otras personas como de nosotros mismos, y todo lo que sale de nosotros regresa eventualmente a nosotros de diferentes maneras y repotenciado con la misma intención. En el caso de que alguien use sus palabras para intentar desestabilizar tu mente, ten presente que estas palabras no pueden afectarte si no las aceptas, pues al no recibir la basura de otros, esta regresa eventualmente a su dueño,